La caligrafía Palmer es un método de letras cerradas que bloquean el dinamismo y entonces el cerebro se convierte en un músculo rígido porque hay un autosabotaje con las letras, tanto las mayúsculas como las minúsculas. Y también la caligrafía Palmer son unas letras que tienen bastones, o sea, que enganchan a la persona en una sola idea. Bucles involucionan, o sea, que la letra tiene un arabesco que va hacia atrás, en lugar de ir hacia el futuro, se devuelve al pasado. Todas esas letras son esclavizantes. Para mí una Wow. firma es ver el todo. Con la firma veo todo, veo. Hola, mi nombre es Alfredo Devani y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando, que hemos creado con muchísimo cariño, con el propósito de contribuir en el progreso y la evolución de cada uno de ustedes en diferentes áreas de sus vidas. Como saben, nuestra misión es impulsar el poder del uno, uniendo fuerzas con los creadores de cambio, los visionarios, los perturbados con el status quo y con los que quieren coelevar a una región entera para despertar la conciencia, para que entendamos que unidos somos una fuerza imparable que puede transformar, desarrollar y hacer crecer a nuestros países hispanohablantes. Mi nombre es Alfredo de Bagna y yo soy el anfitrión del programa Progresando Ando y también soy el director general de Progrevo y el fundador de la Academia del Progreso. Déjame hacerte una pregunta, porque a mí me la hicieron y me pareció muy interesante. ¿Te parecería interesante saber qué es lo que hay detrás de tu firma? Cuando a mí me mencionaron este tema de que, mira, ¿no? Que hay muchas cosas que pueden estar detrás de tu firma, yo tenía como ciertas dudas con respecto al tema hasta que conocí a nuestra invitada el día de hoy, ¿ok? Porque realmente las personas se preguntarán, pero ya va, Alfredo, ¿qué es lo que esconde detrás de tu firma? O sea, detrás de tu firma, Alfredo. Porque, por ejemplo, en mi caso, y no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo diseñé mi firma cuando tenía como 12 años más o menos. Yo decía, pero ya eso es una firma que ha estado conmigo por muchísimos años, por los próximos 15 años más o menos. ¿Cómo puede esa firma que yo diseñé en esa época reflejar algo sobre mí a estas alturas de la vida, ¿no? Esa misma pregunta me la hice yo cuando me hablaron de este tema que es la grafología. La grafología es una técnica que estudia las características psicológicas de las personas a través de la forma y de los rasgos de la escritura y nos permite proporcionar una orientación sobre los rasgos más generales de la personalidad de las personas. O sea, nuestra invitada del día de hoy nos va a hablar un poco más acerca de este tema. Así que con esto es un placer para mí presentarles el día de hoy a nuestro creador de cambio, nuestra visionaria, nuestra perturbada con el status quo y que está trabajando para coelevar a la región, Milagros Hernández. Milagros Hernández es grafóloga científica profesional, es psicófraga, que es un término bien interesante que me tocó investigar porque tengo que ser honesto, no sabía qué significaba qué era la psicografía. Es el estudio de la personalidad, los valores, las actitudes, los intereses y los estilos de vida. Y además de eso, ella es tarotista, es clarividente, es estudiante del péndulo y tiene más de 30 años de experiencia practicando todas estas técnicas. Así que con esto vamos a esperar que Milagros puedes encender tu cámara y puedes ya desbloquear tu micrófono. Y quiero darte la bienvenida oficial a nuestro programa Progresando Ando. Buenas tardes, Alfredo. ¿Cómo te encuentras? Gracias Muy por la bien, muy invitación. bien. No, un gusto tenerte acá. La verdad, como le estaba comentando aquí a nuestra audiencia, me pareció súper interesante este tema de la grafología y cuando te conocí y yo tuve la oportunidad de experimentar este estudio de la firma personalmente porque Milagros ofreció amablemente hacerme el estudio de mi firma. Y les voy a estar revelando algunos de los resultados que obtuvimos de este estudio de la firma. No todos, no todos, porque muchos de estos pueden ser muy personales, ¿no? Pero así que me parece súper interesante tenerte el día de hoy. Milagros, de nuevo, bienvenida a nuestro programa Progresando Ando. Yo siempre le hago Gracias, una pregunta. Alfredo. Yo siempre le hago una pregunta a todos nuestros invitados. Y obviamente, la pregunta para ti el día de hoy es: tú tienes más de 30 años haciendo estos estudios de grafología y la psicografía. Lo que me parece súper interesante es que además de eso, tú lo complementas con clarividencia, porque además eres clarividente, eres tarotista. O sea, yo diría que tienes todas las herramientas necesarias como para hacerle el estudio de la personalidad y el estudio de muchísimas cosas a las personas. Pero, ¿qué fue lo que te llevó a ti, Milagros Hernández, en este camino de querer entender un poco qué significaba esta parte de la caligrafía, las firmas, esta parte del tarotismo? ¿Cuál es tu historia? Cuéntanos un poco más acerca de eso.
Bueno, Alfredo, mi historia data cuando tengo 9 años. Mi mamá estudiaba taquigrafía, que se parece a grafología, pero era taquigrafía, en una academia de noche, y yo iba con ella. Entonces, tú sabes que la taquigrafía son garabatos, cositas que se van haciendo. Eso me gustaba mucho, a pesar que era una niña. Y grabé esos garabaticos, Ana, etcétera. Posteriormente, cuando tenía alrededor de 19, 18 años, una hermana me regaló un libro donde estaban todas las firmas de personajes famosos como John Fitzgerald Kennedy, Marilyn Monroe, Jorge Isaacs, el autor de la novela María en el siglo XIX, y yo empecé a ver esas firmas, que las firmas de los suicidas eran descendentes y las firmas de las personas que eran habilidosas, dinámicas y triunfadoras eran ascendentes. Eso se me grabó conjuntamente con la data que traía de la infancia de la taquigrafía. Y luego, en 1990, por allí, mi hermana me regala otro libro que es de la grafóloga Bimala Rogers, que se llama Cambia tu escritura para que cambies tu vida. Allí ella creó un alfabeto propio en donde ella hablaba de las firmas que estaban bloqueadas, de los alfabetos como el método Palmer, que bloquean las firmas, el de Nellian, que también bloquea las firmas, y ella enseñó su propio método. Entonces yo empecé a estudiar por aquí, por allá, por diferentes ángulos, y creé mi propio método de grafología científica, que se basa, como tú dices, en mi clarividencia, mi psicografía. Y todo lo que se ve tarot, se me descubre la firma como si fuera algo, como si fuera en una pantalla, algo así. Y bueno, tengo 30 años desglosando firmas, inventé la fórmula al derecho, al revés, en forma vertical, en forma horizontal. Y también la metodología que utilizaba el genio Leonardo da Vinci, que es mirar la firma en el espejo, que por la ley de la refracción o retroproyección de la luz, rebota, actúa como un transmutador, rebota lo negativo, sale afuera y limpia la firma. Todas estas cosas las utilizo en la historia de mi vida grafológica. Wow, qué interesante, Milagros. La verdad que me parece súper interesante todo esto. Y una de las razones por las cuales yo les pregunto a todos mis invitados cuál es la historia, es porque siempre existe algo que les crea como una curiosidad en cuanto a un tema en específico o que los lleva a despertar. Por ejemplo, cuando estamos hablando de algún tipo de tema como ansiedad o algún tipo de bloqueo o algo así, que tú ves cuál es la historia de esa persona que te permite descubrir qué fue lo que llevó a esa persona en ese camino. Y me parece súper interesante porque tú acabas de mencionar lo que es la caligrafía del método Palmer. Y esa fue justamente yo pienso que muchas de las personas que nos están escuchando quizás hicieron ese curso y no, en ese momento era lo que te enseñaban para escribir, ¿no? Lo que es el método Palmer o la caligrafía Palmer. Y mucha de mi caligrafía a mano, ya hoy en día no se escribe mucho a mano, pero si tú ves lo que yo escribo es muy parecido, cuando escribo corrido es caligrafía Palmer. Háblame un poco más de esa parte de la caligrafía Palmer, ¿por qué es un método cerrado que lo acabas de mencionar? La caligrafía Palmer es un método de letras cerradas que bloquea el dinamismo y entonces el cerebro se convierte en un músculo rígido porque hay un autosabotaje con las letras, tanto las mayúsculas como las minúsculas. Y eso lo estudió y lo profundizó la grafóloga estadounidense Bimala Rogers. Y también la caligrafía Palmer son unas letras que tienen bastones, o sea, que enganchan a la persona en una sola idea. Bucles involucionan, o sea, que la letra tiene un arabesco que va hacia atrás, en lugar de ir hacia el futuro, se devuelve al pasado. Todas esas letras son esclavizantes. Y entonces ella mostró su propio alfabeto liberador, que es el que yo utilizo y le recomiendo a todas las personas que les analizo su firma. Para mí una firma es ver el todo. Con la firma veo todo, veo traumas, problemas, enfermedades, todo. Para mí la firma es el todo.
Qué interesante, qué interesante. ¿Sabes que por eso quizás es que yo tuve como cierta resistencia? A mí me forzaron a aprender el método de caligrafía Palmer y me acuerdo que existían estos libritos donde tenías que ponerte a hacerte planas y planas y planas y planas del método y hacer toda la caligrafía y todo eso. Pero sin embargo, yo muy poco aplicaba lo que era la caligrafía Palmer. Por sí, mi escritura es de esta escritura que es a mano, de esta que son con mayúsculas, pero toda no es corrida, sino letra por letra, sí. Siempre lo hice de esa manera porque siempre me resistí a ese método. Interesante que dices todo esto. También me parece interesante que tú dices que con todo este estudio, obviamente cuando tú me hiciste el estudio de la firma a mí, yo te comenté, oye, Milagros, pero de verdad que me parece bien curioso el hecho de que tú nada más con mi firma tú puedas ver ciertos patrones y ciertas cosas que ahí me comentaste, que más adelante le podemos comentar a las personas. Y te comenté que te decía, yo pienso que aquí no solamente está toda la ciencia de lo que es la grafología, que ya ahora vamos a comentar a las personas más o menos desde tu punto de vista lo que es la grafología, más allá de la definición que yo di al principio del programa. Correcto. Me pareció súper interesante, te dije, yo creo que aquí hay algo de clarividencia, y tú me lo acabas de confirmar, que no es solamente que tú a través de cómo la persona escribe, tú eres capaz de ver ciertos patrones de su personalidad o ciertas cosas que le hayan pasado al pasado, que les hayan pasado en el pasado. Sí. Ciertamente, cuando nací, fue un parto para mi madre. Nacía en septiembre, nací en el mes de julio, parto de pie. Y nací, valga la redundancia, con una protuberancia en el centro de la frente. Decían que era un tumor cancerígeno, que era esto, que era lo otro. Y mi mamá dijo, bueno, gracias a Dios, como es una niña, vamos a ponerle pollina. Y entonces me ponían el flequillo largo. Eso lo tuve hasta los 7 años. Cuando me iban a celebrar los 7 años, mi hermana me vino a cortar ese flequillo y cuando me levantó para el cumpleaños, para la piñata, no tenía nada. O sea, que yo tuve un ciclo de 7 años con un desarrollo en el tercer ojo que está ubicado aquí en la glándula pituitaria. Pero como era una infante, no sabíamos nada de eso. Ahora con mi estudio me he dado cuenta que nací con un don de desarrollo del tercer ojo que en mi vida cumplió 7 años. Después de eso, ya volví otra vez a ser, empezó como a desarrollarse en mí una clarividencia desde la infancia y decía que una persona se iba a morir y se moría, veía cosas que otros no veían. Era algo muy grande para mí, eso que yo estaba viviendo. Entonces, cuando desarrollo mi glándula pineal, me doy cuenta que tengo ese canal abierto, el canal del tercer ojo. Y por allí es por donde también, con ese canal receptor abierto, es que veo todas las cuestiones de la firma, además de que tomo en cuenta el trazado lineal de la persona. Y si es zurda, o es derecha, o si es ambidiestra. Tengo una comunicación directa de cerebro a cerebro con el sistema alterno. Por ejemplo, en tu caso, si eres diestro, tienes activado el temporoparietal izquierdo. Yo siempre pregunto, ¿eres zurdo o eres derecho? Y me comunico con el temporoparietal de la persona directo. Y allí veo todo, es como que me están escribiendo, me están dictando algo, veo todo. Es una combinación, un dúo entre la firma y lo que estoy viendo en ese cerebro. Por eso yo les pregunto, ¿eres zurdo o eres diestro? Si es ambidiestra, la persona tiene los dos hemisferios cerebrales desarrollados y potencializados. Y entonces me conecto con ambos hemisferios. Y si es zurdo, bueno, ya te expliqué, me conecto con su temporoparietal derecho o si es diestro, con el temporoparietal izquierdo y hago una relación binaria, matemática, binomio cuadrado perfecto entre ese temporoparietal y los rasgos de la firma. Poquito complicado de entender. Sí, un poquito, yo creo. Un poquito. Por eso es que tiene su ciencia, Milagro. Por eso es que tú eres la experta en esto. Pero ahora cuéntanos un poco para las personas que apenas se están conectando o que realmente nunca habían escuchado el término grafología. ¿Qué es la grafología como tal y cómo a través de la grafología nosotros podemos descubrir ciertas características psicológicas y del pasado de una persona? Incluso hasta del futuro, porque tú mencionas algo de eso también cuando me hiciste el estudio a mí. Simplemente, en mi caso, como grafóloga, me adentro en esa firma. Paso 24 horas, la dejo abierta, si voy a hacer un análisis profundo. Y la observo, la volteo,
la coloco en posición vertical ascendente, en posición vertical descendente, la observo mucho. Después se me crea como un feedback, digámoslo así, y en ese feedback empiezo a escribir totalmente lo que vi en la firma. He visto cáncer, he visto relaciones de pareja que se han roto, he visto muertos que no dejan descansar y tienen que cambiar la firma porque están en una cruz dentro de la firma al revés, muy rezagado, muy escondido. Todo eso lo revela el cerebro, ¿entiendes? A través de la mano. El cerebro da la orden y la mano ejecuta. Pero hay otro potencial que está dentro de el temporoparietal alterno que no están trabajando, y siempre yo les digo que escriban con la mano no dominante para ver qué hay allí metido. Si hay algún trauma, si hay algún shock o si hay alguna memoria de otras vidas, caligrafías de otros sistemas amerindios para que surjan y yo las estudio. Estudio todo tipo de firmas. Wow. Sí, de por sí tú, tú comentaste que tú le hiciste el estudio de la firma de los famosos. Me pareció súper interesante la parte donde tú dices que viste patrones suicidas en alguna de las personas que obviamente pasaron esto. Coméntanos un poco más acerca de eso. Bueno, la firma del dramaturgo colombiano Jorge Saab, autor de la novela María, es descendente. Y entonces, hurgando en tu vida, en su vida, nos damos cuenta que se suicidó. La firma de Norma Jean, Marilyn Monroe, es descendente. Supuestamente también ella se suicidó. Hay patrones, formatos de la firma, unos códigos que existen, que yo los he recibido por psicografía, en donde también veo si hay algún tumor en el organismo. Y entonces es un fenómeno paranormal, parapsíquico, que consiste en lo siguiente, Alfredo. La persona firma dentro de un círculo, ¿eh? Rayas extrañas, y se tranca como en un huevo, en un círculo. Okay. Ese tumor está abstracto en el cerebro y cada vez que firma lo repite. Si el grafólogo lo estudia, dispersa esta problemática y puede producirse un tumor que se riegue por el cuerpo o por el cerebro. No sé si me escuchas bien, Alfredo. Sí, te estoy escuchando perfectamente. Bueno, ese fenómeno paranormal, cada vez que me llega una firma con ese formato, yo les digo que quemen la firma a las personas y que hagan una nueva inmediatamente, porque están borrados. Aquí creo que perdimos a Milagros. Se nos fue Milagros. Vamos a esperar que se reconecte. Bueno, como saben, Milagros se encuentra ahorita conectada desde Venezuela. Aquí ya creo que está entrando de nuevo. Te decía que a las personas que firman así, dentro de un círculo, que por los cuatro puntos cardinales está cerrada, bloqueada totalmente la firma, y tienen ese tipo de firma o de formato tumoral que yo he inventado, entonces yo les digo que cambien la firma, que la quemen para que puedan liberar al cerebro de ese asedio que tienen en la cabeza. Y no llega a ser física la enfermedad, puesto que al hacer otra firma ya hay otra reprogramación en el cerebro. ¿Entiendes? O sea, hay una reprogramación en el cerebro nueva cuando hacen su otra firma. Esto es una revolución en el mundo de la medicina y con los años, quizás yo no lo veré, será la vanguardia de la medicina por estos formatos, saber las enfermedades que va a tener una persona a través de la firma. Oh. Bueno, de por sí, yo te iba a preguntar, o sea, yo sé que tú seleccionaste la firma como un método para estudiarle a las personas a través una técnica para, a través de la grafología, estudiar muchos patrones de las personas, pero ¿se hace solamente con la firma o tú lo podrías hacer con la caligrafía en general? O sea, si una persona escribe una palabra, cualquier tipo de palabra, tú podrías hacerle también el estudio. Ajá, a través de la letra. Si no sabe escribir con una barra que me haga, ya yo sé por dónde va su estructura caligráfica
¿Y qué hay en ese cerebro, en la parte con el brazo, en la mano por donde escribió? Solamente con Claro. la forma de la letra. No necesaria tiene que ser por la grafología, por su firma. Wow, qué ¿Entiendes? interesante. O sea que solamente, o Sí. sea, la firma tú lo escogiste como un método porque la firma te da como una muestra más amplia del espacio de Perfecto, caligrafía, exacto, exacto. de la persona. Ajá. Exactamente así es. Exactamente, eso fue lo que yo me imaginé. Sí. Ahora, También yo, soy, dime. cuéntame. Soy dactilógrafa, también por los pulpejos, también puedo analizar. Pero como esto se presta mucha problemática en el sentido de que han habido personas que por las huellas dactilares las han estafado y todo eso, lo hago solamente en privado. ¿Entiendes? No lo Okay. practico así mucho, sino solamente algunas personas muy allegadas. Esta Wow, qué interesante. característica no es individual de cada ser. En cambio, Exacto, que es algo muy único. la firma sí puede venir hereditaria de alguna memoria de vidas pasadas y entonces introyectarse en el momento de la fecundación en esa memoria inconsciente. Y luego, cuando la persona ya está firmando, tener rasgos de sus ancestros. Puede ser de linaje paterno o de linaje materno. Entiendo. Por Tú de eso por te digo que sí, la, me sí, que la aunque tú de por sí medicina cuando me del futuro, hiciste. ajá, por eso te decía que la medicina del futuro va a estar íntimamente ligada a las firmas, a las letras de que emite cada persona. Claro, bueno, esto es una muestra realmente para que las personas entiendan que sí existe una conexión cerebral con tu cuerpo, con muchas de las cosas que nosotros hacemos, ¿no? Y este es un ejemplo de eso. Yo recuerdo que cuando tú me hiciste a mí el estudio de la firma, lo primero que tú me comentaste a mí es que estabas erizada viendo mi firma porque tú veías una rúbrica de genialidad. ¿Tú recuerdas esa parte? Sí, lo recuerdo. Me queda como un archivo para siempre. Claro, te vi y te veo un momento grande de avance a través de tu verbo con canales internacionales, la BBC, CNN, algo así grande te veo, porque tienes todo el potencial para desarrollar esa cuestión. Solamente te hace falta una tonterita así para lograrlo. Tienes un impulso muy grande a nivel ancestral, en forma cromosomática positiva. Qué Sí, te interesante. la Sí, veo, te la la verdad que digo. la mayoría de las cosas que tú me comentaste, ahí tú me hiciste el estudio de la firma y ahorita las personas, los que están aquí en vivo, ya seleccionamos una firma para que tú la veas, van a poder ver un poco cómo funciona esto, ¿no? Y recuerdo que ahí, dependiendo del ángulo, y tú me hiciste el estudio completo, tú viste varias cosas, veías, me dijiste algo así como que se ve un tallado grafoidal en el mundo, en el muro electromagnético de Sí. protección de grandes y geniales ideas para desarrollar en Centroamérica y Norteamérica, me comentaste también. Exactamente, sí. Sí, recuerdo Sí, eso. Bueno, exactamente. aquí Y te lo tenemos, ¿por qué sigo no veo? viendo en el tercer ojo, te lo sigo viendo, en la chakra del tercer ojo. Qué interesante. Bueno, aquí ya hemos seleccionado una firma para que las personas que están aquí conectadas con nosotros el día de hoy y las personas, bueno, que van a poder escuchar, las que nos están escuchando por Spotify, las que nos están escuchando también por Apple Podcasts o cualquiera de las otras plataformas, van a poder escuchar un poco cómo hace aquí Milagros el estudio de la firma. Y obviamente si nos estás viendo por YouTube cuando este episodio salga en vivo, también vas a poder ver en acción aquí a Milagros haciendo la identificación de esta firma. Voy a poner la firma en pantalla. Me gustaría que a la persona que le pertenezca esta firma me comente quién es y espero que se encuentre aquí en el Zoom. Espero por ahí el chat. Entonces, mientras estoy aquí compartiendo pantalla, Milagros, te doy un par de minutos para que la puedas ver por si tienes que hacer cualquier cosa y Okay, empieces está como a bien. conectarte con ese estudio. Ya va, Alfredo, espérate un momento. Me mandaron, Alfredo me envió una. Ah, aquí está. Sí, ya la estoy viendo. Bueno, Aquí en esta pantalla otra vez. persona, la tengo ya, Alfredo. Esta Okay. persona firma al final de su firma, papá. Debe tener una conexión muy grande. Una afiliación, un vínculo muy grande con el padre. Luego tiene el número 3 y a la vez una involución con el número 3.
hace como un semicírculo, se devuelve al pasado y va hacia el futuro. Empecé la firma, tiene un nudo de los que Alejandro Jodorowsky llama, hay nudos sadomasoquistas, nudos homosexuales, nudos de neurosis social, etc. Yo pienso, por el nudo que tiene la firma en el cuello de la firma, que es un nudo de neurosis social. Y luego ella tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hace 9 años, esta persona tuvo un percance bastante grave. Entonces, puede ser que fue el padre o el papá quien auxilió a esta persona. Y luego tiene en el nudo de neurosis social, superando depresiones, tiene como un gran nudo que va bajando hacia el cuerpo. Ella trata de liberarse. Debería de cambiar esta faceta de la firma donde aparece su nudo. Y tiene el número 3 en una proyección donde se devuelve la firma en 2 dimensiones. Pero me gustaría, Alfredo, por favor, si es posible, que te dé la firma para verla al revés. Por supuesto. Tú me vas diciendo que, pero yo te la puedo ir rotando, sí. Y tú me dices entonces cómo quieres que te la vaya colocando. Ok, aquí. La letra J la tiene 2 veces. Puede ser una persona que haya tenido mucha importancia en su vida y cuya letra inicial es la J. Luego tiene los mismos 9 años que terminan en un 2 de 2 años que está tratando de superar ese percance. Se ha convertido por la involución de la firma en un número 2 y en la letra E. Y el nudo que tenía se ha transformado en un tiro al blanco. Es un problema que tiene grave, que tiene que ver con personas que la han maltratado mucho y entonces la tienen como una diana, como un tiro al blanco. Debe cambiar la primera forma de la firma. La demás está abierta en los 4 puntos cardinales. No sabotajes ni nada, sino el nudo del que habla el maestro Alejandro Jodorowsky, que es el nudo de neurosis social. Ok. ¿Quieres que te la voltee de otra manera? En posición vertical, por favor. Sí, te la coloco, ok. Bueno, en posición vertical vuelve a salir le sale una escalera donde el padre es el que salva a esta persona de un momento coyunturalmente difícil en su existencia. Y la escalera tiene 10, 11, 12 pisos. Luego tiene la letra U unida con una N. Sería una U cóncava. Y en la misma flecha, es como una flecha, que está en la garganta de esa flecha haciendo un gran nudo. Yo le recomendaría que esta persona cambie la inicial de la firma. Y si el padre está vivo, podría también transformar esa firma para que deje de conectarse tanto con el padre y lo deje libre. El padre ha muerto, más rápido todavía le indicaría que haga una transformación radical de esta firma. Sí, le recomendaría eso. Bueno, espero que te haya servido este estudio. Estaba tratando de ver si se conectaba aquí con nosotros, pero bueno, vamos entonces a darle la oportunidad a otra persona que tenemos aquí para que le hagamos algún estudio acá del Zoom. Aquí tenemos Verónica. Creo que Verónica, estás aquí conectada con nosotros en el Zoom, ¿verdad? Verónica, María, sí, aquí te veo conectada en el Zoom. Entonces, Verónica, te voy a promover a panelista para que aquí interactúes con nosotros, aquí seas anfitrión de nuestro programa, Progresando Ande. Tú eres de nuestra comunidad de líderes del progreso. Me encanta ver a nuestras personas de la comunidad de líderes del progreso aquí con nosotros. Voy a colocar tu firma en pantalla para que entonces aquí Milagros no te pueda hacer un estudio breve de tu firma. Con mucho gusto, encantada. Hola, Verónica, buenas tardes. Aquí está, mira, aquí está. Vamos a colocar Zoom. Hola, buenas noches. Buenas noches. Vamos a colocarle Zoom aquí. Hola.
Hola, He puesto en los un número. cuatro puntos cardinales la firma está abierta, pero hay un subrayado abajo que quisiera saber si lo trazas de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Si lo trazas de izquierda a derecha, es evolutivo, pero si lo trazas de derecha a izquierda, es involutivo. De derecha. Luego te ve. De izquierda a derecha. Izquierda. De izquierda a derecha. Ah, no hay problema porque vas hacia el futuro. Ah, qué bien. Veo en tu firma que eres una persona muy observadora, observas mucho todo lo que tiene que ver en el mundo, las cuestiones importantes, pero tienes una firma muy pegada, muy arabesca. Todo, tienes como muchos bucles, la L pegada de la otra. Despega un poco las letras para que puedas tener mayor autonomía y libertad. Ahora le voy a decir a mi amigo Alfredo de Vanna, por favor, que me voltee la firma, por favor. Es que lo he escrito muy rápido, ¿eh? Ok, la firma al revés tiene un techo, tiene una protección, que es el subrayado en forma normal. Sí. Y tienes letras antiquísimas, podrían ser de otras civilizaciones. Allí hay letras hebreas, muchas letras hebreas como Yud, etcétera. Y hubo algo que tiene que ver con gemelos, parto gemelar. ¿Hay algo que ver con unos gemelos? ¿Hay algo sé. Muy unido. Sí. Luego tienes el número 2. Aquí en la firma tienes el número 2. Sí. Tienes como una nube, algo, un problema de adolescencia que no has podido superar y tenías 11 años. Ah, 11 sí, años. Puede ser, sí. Sufre, hay una dolencia que tiene que ver a nivel bronquial. No. La veo alguna afección para a nivel de los bronquios. Y el amor. Sí, eso. Escribes amor. El amor es algo muy importante en tu vida. Sí. Dos, la pareja. Sí. Te gusta mucho vivir en pareja, no te gusta estar sola. Sí. La recomendación que te daría para esta firma, que aunque está abierta en los cuatro puntos cardinales, tiene letras hebreas, que son protecciones, porque las letras hebreas están en nuestro ADN. Anteriormente los científicos decían que los humanos, nosotros los seres humanos, teníamos un archivo basura, pero luego con el tiempo ellos mismos investigaron que en el ADN están contenidas las 22 letras hebreas que están en el Salmo 119 de la Biblia. Entonces, estas letras hebreas que yo veo, Lamed, Yud, que es el ojo de Dios y todas estas cosas, están excelentes. Pero hay otras letras antiquísimas que tienes de otras civilizaciones que podríamos estudiar en privado. Yo te voy, para que te comuniques conmigo en privado, porque por aquí no estaría bien que las reveláramos. ¿Entiendes, Verónica? Sí. Perfecto. ¿Qué te pareció, Verónica? Se acercó mucho a... ¿Qué te pareció el estudio? Cuéntanos un poco tu experiencia. Ay, me gustó, ¿eh? Me ha dejado lo del amor y todo. Sí, 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 muy bueno. Me ha gustado. Estamos tratando, porque ya le hemos hecho el estudio de dos mujeres, estamos tratando de que se conecte aquí un hombre que nos mandó la firma. John, si estás conectado. Lo único que, cuéntame. Claro, como lo he escrito rápido, pero bueno, qué bien que lo habéis hecho la reunión pronto, porque siempre me pillas casi para dormirme y al final me quedo. Sí, Verónica está en España. Sí, como el día de la fiesta. Un placer, Verónica, encantada de conocerte. Encantada. Bueno, excelente, bueno, gracias, Verónica, por participar. Gracias. Vamos a tratar de traer entonces a alguien acá, vamos a tratar de traer a John, que es un hombre. Me interesaría, ya como le hicimos el estudio a dos mujeres, por lo menos le hagamos el estudio a un hombre acá. John, sí, creo que estás conectado en Facebook, conéctate aquí a la sesión de Zoom, para que entonces aquí... Alfredo, por favor, pregúntale si es zurdo o es derecho. Ok, ya le vamos a preguntar también a John.
Mientras John se conecta, vamos, entonces te voy a colocar aquí la firma de John que también me acaba de llegar para que la puedas ver. ¿Okay? Esta firma sí está más clara, creo que va a ser más fácil para ti hacer el estudio. La otra, la de Verónica, hizo el esfuerzo allí con el papel, pero tenía muy poca luz. Esta firma está bien clara y creo que aquí vamos a tener un interesante estudio de la firma. Entonces vamos a ver acá si John ya se conectó. No veo a John conectado, pero bueno, él nos debe estar escuchando. Te voy a compartir por acá la firma. Mientras él nos responde, por favor, ahí mi equipo que me conteste si John es zurdo o es diestro, para entonces darle un poquito más de información aquí a Milagros. Voy a compartir aquí la pantalla. Milagros, creo que se te fue tu video. Ajá, ahí te veo de vuelta. Perfecto. John debe estar por ahí en camino y te comparto entonces aquí la firma para que la veas. No te escucho, Milagro, estás en silencio. Tu micrófono está en silencio. ¿Me escuchas? Ahora sí te escucho. Ok. Bueno, esta es una firma, es ascendente. Los códigos de grafológicos indican que las firmas ascendentes son muy positivas porque van hacia arriba, pues la palabra lo dice, en ascenso, increciendo. Tiene una firma ascendente. Lo que yo vería es que hay como una división de su vida, un antes y un después de un suceso importante, un evento de vida importante que le divide la vida en un antes y un después. Tiene la letra J muy grande, muy profunda, con la L, y al final termina en una M. También abajo tiene un bastón, o sea, es una persona que depende de otra, le cuesta ser autónoma, tiene un trazado en forma de B de victoria, ascendente, muy positiva, veo la firma con alguno que otro percance, pero se ve en ascenso su evolución como en el campo intelectual. Ahora me gustaría, Alfredo, si es posible que la voltearas para verla al revés. Por supuesto, aquí ya te la tengo volteada. Bueno, la firma al revés. Me están comunicando por aquí que John es derecho, para que sepas. Entonces, me estoy comunicando con su temporoparietal izquierdo. Exacto. Él es una persona que tiene una conjunción de letras importante y tuvo su madre un parto bastante problemático. Un parto problemático. Le gusta todo lo que tiene que ver con ciencia ficción y tiene como muchos ganchos, su firma se engancha. Dependencia. Debe quitar los ganchos. Y aquí, por ejemplo, en esta letra, en esta J, tiene una proyección importante, pero se le ve cerrada en la parte superior de la firma al revés. Él debería, para liberar bastante su letra, que es ascendente y es positiva, colocar esa firma ante el espejo para que, por la ley de refracción de la luz, que ya yo les expliqué con antelación, rebote lo negativo, choque hacia afuera y lo saque. Es una recomendación que le doy. En los cuatro puntos cardinales hacia el este, dentro de la firma al revés, tiene un pequeño bloqueo, que sería el enganche, el bastón que hace involutivo. Por lo demás, quitando algunas cositas, tiene una buena firma, excelente. Y ahora te la coloco así vertical. Exacto. Es una escalera muy positiva. Tiene proyectos importantes de vida y de viajes. Tiene viajes pendientes que se van a cristalizar una vez que la cuestión de la pandemia se vaya mermando. Tiene cuestiones importantes que viajes hacia el norte. Le veo viajes hacia el norte en la firma. Bueno, yo no pudo conectarse aquí al Zoom. Visiones.
tiene algunas visiones, una persona visionaria. Ah, qué bueno, John. Bueno, espero que nos estés escuchando. Ahorita no estoy viendo los comentarios de nuestra plataforma de Facebook. Creo que estás conectado por Facebook. Y aquí, bueno, vamos a dejar de compartir aquí la pantalla. Y aquí estoy recibiendo los comentarios de las personas que hiciste la firma. Aquí Marvila nos está comentando de que le pareció el estudio de la firma súper increíble porque ella ha tenido siempre una conexión muy especial con su papá y que nunca se había dado cuenta, qué interesante, que nunca se había dado cuenta que su firma decía papá. Fíjate las cosas que tenemos nosotros grabadas en nuestro subconsciente, ¿no? Fíjate, Alfredo, que hay personas que tienen grabados accidentes en la y hasta asesinatos. Wow. Y entonces me han llegado y yo ipso facto cambio la firma, pero ¿por qué? Mira, aquí dice me matan el 18 y en la firma al revés, por ejemplo. Ay, Dios mío, yo nunca había visto eso. Bueno, cámbiala ipso facto. Entonces la cambian y les recomiendo firmas ascendentes con protecciones, la estrella de David, la B de Victoria, etcétera. Pero la firma revela todo. Sobre todo sí, si se coloca ante un espejo. Eso es lo que nos estamos dando cuenta aquí. Yo creo que las personas que están conectadas definitivamente se pueden dar cuenta de lo que puede llegar a esconder una firma. Y justamente de eso se trataba el programa de hoy, ¿no? Para que las personas puedan darse cuenta que incluso a través de la caligrafía se pueden descubrir muchas cosas acerca de la personalidad y de, quizás hasta de los bloqueos limitantes que tiene una persona en su vida, ¿no? Y era lo que yo comentaba, que además de eso, tú le incluyes a este estudio de la firma un poquito de clarividencia. Mira, te voy a colocar aquí en el asiento caliente, como se dice, en el hotspot. Nosotros tenemos, para las personas que nos están escuchando, nosotros tenemos una plataforma que es la plataforma de progresandoando.progrego.com, donde nosotros, ustedes saben que todas las semanas, por cada episodio, les estamos dando recursos adicionales para que profundicen en cada uno de los episodios que nosotros hacemos con muchísimo cariño para todos ustedes. Entonces, allí dentro de la plataforma de Progresando Ando, dentro de la área de recursos, cuando este episodio salga en vivo, así que tienen que estar pendientes porque todavía este episodio creo que va a salir en unas cuantas semanas más adelante. Ahí les vamos a dar en la parte de recursos, obviamente el recurso que siempre les damos, y también les vamos a dar la oportunidad de que Milagros les pueda hacer un estudio breve de la firma también a unas personas que seleccionemos, algo así bien breve que les podamos hacer para que Milagros les pueda hacer el estudio a través de su número de WhatsApp. Los vamos a seleccionar a las personas que sean miembros y que obviamente se registren a través del enlace que vamos a estar colocando dentro de nuestra plataforma de progresandoando.progrego.com. Entonces allí, en cuando salga el episodio, les vamos a dar un enlace para el formulario y lo vamos a tener abierto por un tiempo muy limitado para que las primeras personas que se registren a través de ese formulario, aquí Milagros les pueda hacer un estudio de la firma y puedan descubrir un poco más de qué es lo que esconde su firma detrás de todo eso que ustedes hacen, ¿ok? Ya saben que obviamente nuestros episodios de este programa Progresando Ando también son promocionados por nuestra Academia del Progreso. Recuerden que si no has visto ninguna de las clases magistrales de nuestra Academia del Progreso, tenemos unas clases magistrales maravillosas para ti. Solo tienes que ir a academiadelprogreso.progreso.com y te vas a encontrar unas clases magistrales gratuitas para ti, para que desarrolles un poco más el tema de la meditación, el tema de las ataduras emocionales y también lo que son lo de los patrones de abundancia. Y si no eres miembro, por aquí me encantó muchísimo ver a Verónica, porque Verónica es miembro de nuestra comunidad de Líderes del Progreso en Acción, donde todos los jueves tenemos un tema diferente con respecto a algo que te pueda llevar a buscar y crear esa mentalidad de resolución de problemas que nosotros estamos tratando de crear dentro de la comunidad de Líderes del Progreso en Acción. Me encantaría, Milagros, ya para cerrar aquí nuestro episodio del día de hoy, nos comentaras un poco qué les puedes recomendar tú a las personas, qué tips le puedes dar a las personas estas que obviamente no se dan cuenta que su caligrafía como tal, la manera en que escriben, la manera en que firman, puede estar afectando muchísimas, algunos bloqueos en su vida. ¿Cómo pueden? Porque yo recuerdo que tú, una de las recomendaciones que tú me hiciste a mí fue de que abriera un poquito más la firma para poder liberar mis neurotransmisores y oxigenar un poco el sistema nervioso, ¿no?
Pero en general, hablando en general, yo sé que esto es muy, muy, muy abierto. En general, ¿qué le puedes tú recomendar a las personas con respecto a su firma? Porque yo sí me di cuenta que si la firma es muy cerrada, si tienen nudos, todas esas cosas, tú les recomiendas a las personas que no las hagan. Dales aquí algunos tips a las personas que nos están escuchando el día de hoy o las que nos van a escuchar a futuro de cómo pueden mejorar su firma, cómo pueden cambiar su firma justamente para que no se les representen todos estos patrones en su vida. Hay tres tips que son trascendentales. El primero, la libertad mental, no restringirse, no meterse en un círculo, sino firmar abierto, libre, para que en los cuatro puntos cardinales de su vida tenga aperturas. Ese sería el primer tips que les daría. El segundo, evitar los bastones, los bucles, devolverse en la firma hacia atrás. Y si ven que están haciendo cruces muy grandes, son difuntos, gente que tienen encima, que no están descansando en paz porque ellos con el pensamiento, eliminar todo lo que sean cruces de la firma. Porque, como te digo, las cruces son muertes que dolieron mucho, duelos que no se han cerrado, y entonces están latentes. Cada vez que firman, aparece el dolor, hay una repitencia en el dolor. Y el tercer tips, que es muy importante, evitar las letras del alfabeto Palmer, porque son autosabotajes, son bloqueos, restringen el pensamiento y ponen a la persona en una subordinación emocional. Excelente, bueno, espero que hayan escuchado estos tres tips que nos compartió Milagros el día de hoy. Milagros, fue un placer tenerte el día de hoy con nosotros. Gracias, Alfredo. Muchísimas gracias por este gracias valor que nos agregaste el día de hoy. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron al día de hoy. Muchísimas gracias. Beso para todos. Muchas gracias. Feliz tarde. Y así hemos llegado al final de este interesante episodio de nuestro programa Progresando Ando. Te invitamos a visitar la página web de nuestro programa en la siguiente dirección: progresandoando.progrevo.com, donde encontrarás recursos gratuitos que hemos creado para ti, para contribuir en tu crecimiento personal. De igual manera, te invitamos a compartir este episodio con todas aquellas personas que tú sientas que puedan beneficiarse con este mensaje transformador, para que juntos, a través del poder del uno, podamos elevar a todos nuestros hermanos y hermanas hispanohablantes.